ingresan al gramado de juego, donde en breve también ya estaremos empezando con este partido. Se viene el conjunto del FC Melgar y aquí se viene sola esta Camila, Camila, Camila. Aguayo para meter el centro, el balón viene por elevación, controla el balón abajo para sacar el remate. ¡Gol! ¡Qué actitud de la chica Reynoso de Melgar! Me hace recordar a Rubén. Dice que aquí no va a haber penales, nada, señora. No va a haber penales aquí en el Estadio Melgar, porque Ana Paula Márquez, en un remate que se confía la arquera Flor Cayucci, pensando que no iba a ingresar ese balón, como pidiendo permiso, dando botes en el área, se incrusta y mueve las redes del conjunto de Estela Maris. En el Estadio Melgar, Ana Paula Márquez nos dice que estamos 2-3 para el FC Melgar, 2 para el Estela Maris, y el señor Guillermo Luque hace sonar su silbato para dar por concluido el partido aquí en el Estadio Melgar. Campeón Melgar de la final departamental del fútbol femenino, campeón de Arequipa el FC Melgar, campeón con una referente, no solamente de juego, sino también por el apellido que lleva. Ana Paula Márquez le dio el triunfo al conjunto del FC Melgar, Francisco González. Y ese es el Eduardo Patato Márquez, que Dios lo tenga en su gloria. Anota el tanto de la victoria y el tanto que le otorga el título a Melgar en la etapa departamental de la Copa Perú Femenina. Convierte, mantendrá con vida Sporting Victoria, va a tomar carrera, atención, viene el disparo, atajó, esto se acabó, sí, se acabó, sí, bueno, hizo dar largo, entonces, celebra Arequipa, celebra los indianos, celebra los indianas, Arequipa de la nueva inquina del fútbol profesional femenino de la temporada 20 de edición, porque Nativa nos conecta, ahora también. Con la tribuna, festejen, chicas, disfruten, porque son de primera. Melgar de Arequipa tiene primera división el año que viene. El festejo de las chicas con los hinchas, hermoso momento que vive Arequipa. Y arriba Melgar, el canto de las mitianas en pantalla, las finalistas y próximas participantes. Thank you.
alma esta pasión ideal. La alegría, no en las tribunas que no pare el aliento de su gente, León está en su lugar. Rojinegro soy, llevo tu nombre en el corazón. Vamos, Domino, tú eres mi pasión. Rojinegro soy, llevo en el alma tu dolor. Es el final y es el campeón de la Copa de Perú Femenina. El fútbol juvenil de FIFA lo celebra, se abraza, salta, no lo puede creer el técnico. Alexei del conjunto Quintarroino, eres el campeón feliz de la vida, Lucy Rodríguez. El gol, lo que igual, un gol en esos momentos. El gol de Jacqueline Lucy Tapuca no solamente valió un campeonato, valió un título, sino también la posibilidad de darle a Arequipa ser el monarca en el fútbol femenino. Y están sobre imágenes. Las vemos celebrar, las vemos estar bastante alegres, no llegar a los penales como estamos observando hoy día. Definitivamente no fue un día de penales. Vamos, Domino, tú eres mi pasión. Rojinegro soy, llevo en el alma tus colores. Llevo la alegría y la pasión por tu fuerza y tu coraje. Aunque queme o que llueva, aquí estoy. En nuestros menores, reservas. Somos una gran familia y siempre estamos apoyándonos todos.